tal, Julio? Muy bien. ¿Sabes dónde estamos? Pues creo que sí, ¿no? Estamos en un campo de fútbol. En Mestalla, chaval. Sí, he estado pues eso, viendo algún partido de fútbol y la verdad es que vacío se oye como es de grande. Al final de 2005 yo, bueno, tuve un tumor cerebral que me lo detectaron y desde entonces pues perdí la vista, pero no las ganas, ¿no? Y desde ahí pues entonces fue cuando empezamos a buscar en la 11, allí en la delegación de Valencia, las opciones que podía haber para continuar, ¿no? En practicar un deporte. Y vamos, te conocimos a ti. Yo cuando entré en la 11, la primera impresión fue esa de ¿yo qué hago aquí? Si, ¿sabes? Si yo tengo que moverme. Y tú cuando me dijiste que yo no, por no ver no tenía que estar quieto. Exactamente, que había que ponerse las pilas al día siguiente. La verdad es que era el sueño de todos mis hermanos y el mío también, ¿no? El poder llegar a jugar en un equipo de fútbol, ¿no? Porque era más complicado el poder volver a practicar fútbol, pero sí hacer cualquier otra de las actividades que en la 11 pues tenemos organizadas de forma regular y entre ellas estaba el atletismo. Era un día a día, era una progresión constante, era una progresión, había ahí una falta de equilibrio que al cabo de 2 o 3 meses había desaparecido, era una falta de confianza que al cabo de 2 o 3 meses tenías absoluta confianza conmigo y con las direcciones que te hacía. Una de las cuestiones más importantes y de las que más te hacen destacar a ti, ¿no? Una de las virtudes es la constancia, el trabajo. El que no te has achicado ante los problemas que has tenido desde que yo te conozco, que es desde que te quedas ciego. He querido decir muchas veces eso, que yo he tenido muchos guías durante todos estos años que he estado corriendo, pero nadie como tú, que la confianza que tengo contigo y el hecho de que tu voz sea la que me guíe. Hombre, lo cierto es que en el salto, mira, ahora mismo no quepo aquí en el banco, en Mestalla se me ha hecho pequeño. Imagínate pues una grada como esta del Mestalla, todo llena pero en silencio, ¿sabes? Y que estén todos mirando, escuchándote. Fue un momento de señalarte, porque claro, en el salto longitud yo corro solo hacia tu voz. Sí, sí. Y ese momento de escuchar el silencio y solo a ti, me vino un repelús, un escalofrío. Ahí tenemos un cartelito de Valencia con un fondo de murciélago. Un murciélago. Yo siempre, desde que me quedé ciego, lo he visto como un símbolo, ¿no? El animal que no ve, pero aprende a volar. Que ahora mismo estoy aprendiendo a volar. Espero que durante mucho tiempo sigas saltando, corriendo y disfrutando de la vida que, aunque sea a oscuras, yo pienso que tiene mucha luz. Tiene mucha luz. Sí. Muy bien. Pues nada, nos vemos en la siguiente competición.